は誰であろうと蹴散らす。Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa Dream Team. Como ven, ya llegaron los brasileños, lo que más estaba esperando. Son lo que más me da felicidad es que es de Steps, así que en el sexto multi tendremos a uno de los nuevos, al menos asegurado. Y estos son, tenemos a Natureza, que es azul. Tenía mucha esperanza en Natureza. Quería que sea delantero, no solamente MCA, y bueno, es un delantero y también MCA. El liderazgo no me preocupa, la verdad, porque yo soy más de rojos ahorita. Me gusta mucho su pasiva, que contra defensas y porteros se va a aumentar 15% los parámetros. También me da mucha felicidad de que tenga tiro, la verdad, porque había en las últimas unidades que estuvieron saliendo, pues me di cuenta de que no venían con, por ejemplo, el Mario alemán, no tenía tiro y era delantero. Este viene con tiro y volea, y aparte viene con el regate. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo que más me llama la atención es su vínculo, porque si hay exactamente 5 jugadores verdes, pues menos 5% a todos los rivales. Después tenemos acá Rebaul, que es lo que estoy buscando sin dudas. Tiene el liderazgo del 20% cohesión rojos. Bueno, super cohesión. Así que me vendría súper, súper genial. Con él ya tendría 2. El Tegelbrand y el Terry Bowl. ¿Qué más tiene? Tiene archenemigo de la energía. Eso viene genial porque va a hacer que el rival se agote más rápido. Lo que no me gusta es que no tiene tiro. Es decir, que voy a tener que comprar su tiro en la tienda. Creo que cuesta unos 20 Dream Balls. Así que eso no me gusta, pero lo necesito, así que viene con pared, ¿de acuerdo? Bueno, no veo con quién es, supongo que es con Natureza. Viene con regate y con intercepción. ¿Qué más tienen por aquí? Bueno, si es que me tocara Natureza, pues tendría 2% más. Todo el mundo está esperando, obviamente, el nuevo tiro, el del Rising Sun. Pero no llegó, así que estaríamos, supongo yo, que llegaría con un Santana, quizás Dream Collection o quizás Dreamfest o Super Dreamfest. Ya veremos con el tiempo. ¿Qué más tiene aquí? Ah, tiene Maestro de Duelos, así que 20% de parámetros, si es que adivinamos muy bien. Aparte, si hay 5 o más jugadores no japos verdes, perdón, rojos, lo cual ya tengo, para todos los parámetros 2.5, así que viene brutal para mí. Tenemos a Radunga, que es verde, y viene con la super cohesión también. Ese sería también mi segundo, si es que me sale, porque ya tengo al Müller. Ataque inspirado, tiene entrada, intercepción y pase, aunque los dos son A y la de la entrada sí es S, ¿no? Este le va a aumentar la afinidad a Rebaul, a los Rebaul rojos. Y si exactamente 5 jugadores rojos, parámetros para todos más 2. Viene genial, viene de MCD y de defensa. Yo lo usaría de lateral, si es que me sale. Tenemos también aquí a Alberto, que él tiene la super cohesión, pero para azules, ¿no? Contra delanteros, wow, parámetros más 15%. Tiene intercepción y tiene bloqueo S. Aparte que viene con regate. Esto solamente es defensa. Ok, tiene archienemigo más 50, remate alto, en remate bajo también. Si hay exactamente 3 japos verdes, pues parámetros para el enemigo menos 5. Si hay 3 japos verdes, parámetros para todos más 1. Está muy interesante este Alberto, muy 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 interesante. Y por último tenemos a Salinas Rojo. Bien, no tiene el liderazgo. Contra remates, excepto balones en el aire, más 15, eso viene genial. Tenemos con los super reflejos geniales, que tiene 475 de momentum. Y ajá, sube solamente un 5% de parámetros, perdón, de fútbol extremo. ¿Qué más tiene aquí? Si hay 5 o más jugadores de fuerza, todos los parámetros más 1.5. Bueno, pues tenemos que
En el tercer step tenemos el 50% de sacar un SSR. En el cuarto nos aseguran un SSR. Y en el sexto nos dan uno de los nuevos. Son 270 Dream Balls. Así que viene genial. Vamos a ver. De verdad necesito mejorar mi delantera. Porque tengo dos rojos. Quisiera que caiga también uno de otro color, la verdad. No sé si eso estará bien o no. Vamos a recoger todo lo que se pueda. ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué otras novedades han colocado? Vamos a ver. Tenemos esto. Bueno, esto es de la copa. El Pascal de pago. Va. Acá tengo dos regalos. Aros de la liga ya terminó al parecer. Ya subí seguro. Y bueno, vamos a ruleta. Después ya les muestro el equipo. Aquí está. Ah, bueno, acá está el Pascal de pago. Los del Golden 23. Ya tiré a este no vamos a tirar. Tenemos un aquí. Un ticketcillo. Vamos a ver si toca algo en el ticket. Capaz toca un SSR. A ver. Oh, vacío, bueno, no importa. Mejor que toque vacío aquí a que sea en el banner. Aquí están los 5. ¿Cuál es el que yo menos quisiera? Salinas es el que no querría. Ya tengo muchos porteros, la verdad. Tengo muchos porteros. Y si es que me saliera, probablemente tendría que sacrificar a mi Dreyfus verde. Por el que más muero por tener es a Ribaul. Por el liderazgo de rojos. Así que, pero quiero ver qué otros SSR pueden tocar. Por aquí debe de estar. Probabilidades, acá está. Vamos a ver si carga, ahí está. Quiero ver si es el mismo pool de siempre o han hecho alguna modificación. Ustedes ya lanzaron, ¿qué les ha tocado? ¿Qué equipo están armando? ¿O le van más a los japos? Están esperando el Misaki, que suena mucho para que sea Dreamfest. O quizás, faltan todavía que salgan algunos japos. Falta Jito, falta Sano. No recuerdo cuáles son los otros. Bueno, hay un 3%. Aquí están los brasileños. También puede tocar este Naturaleza Rojo. Carlos Santana. Otro Alberto. Este Salinas creo que ya lo tengo. Este Ribau, Leo, Pepe. Otro Santana. Hay bastantes brasileños. Otro Natu. Radunga. Bueno, y aquí están ya los de siempre, ¿no? Sí. Me gusta que hayan agregado más brasileños. Otro Santana por aquí. Levin. Estos ya son clubes. Secundaria, clubes. ¿Hasta dónde llega? Hasta el Espadas, ¿no es cierto? Bueno, es como todos, solamente que han agregado a los brasileños. Bien. Vamos a lanzarle. Primer multi, a ver qué toca. Tenemos 377. Vamos con las primeras 30 Dream Balls. A ver cómo va a terminar el equipo. Corre. Ajá, hay confeti, pero ya no me fío de eso. Ya, yo no me fío. Yo sé, ya varias veces me ha tocado. Ahí tenemos a un Pepe con pared A. Galván. Y listo. Bueno, primer multi vacía. Vamos por el segundo multi. Vamos a ver si tenemos mejor suerte. Espero de verdad, porque quiero mejorar mucho, mucho, mucho el equipo. A ver si con eso podré derrotar al equipo japo de más de 1 millón de poder. Que si le gano al del millón, voy a poder tener 25 Dream Balls más. Otro vacío, fuck. Este viene con tiro, va. Tiro, va. Ahí viene con otra parada B.
Bueno, llevamos dos multis. Vamos a ver, este es el tercero y me dice que hay un 50% de que me toque algo. Vamos a ver si se cumple. Hasta ahorita, en todo lo que yo he leído del 50%, no me ha tocado nada. Vamos a ver si esta vez sí me toca algo. En el 50%. Parece que sí, parece que sí. Que sea uno de los nuevos. Por favor. Uno de los nuevos. Roberto Salatodo. Ya no confío en este multi. Uno de los nuevos. Genial. Y este tiene la... Bien, tiene super cohesión de verdes. Vamos a tomarle aquí un screenshot. Ahí está. Radunga es verde. Viene con el ataque inspirado. Con la entrada S. Genial. Ya tengo uno de los 5 brasileños. Ya tenemos uno. Vamos a tomarle aquí otro. Bien. Ahora me dice... en este multi... Me van a dar un asegurado, uno de los nuevos, pero puede ser de los nuevos. Espero que sea uno. Vamos a ver. Ya tenemos a uno de los nuevos. Es decir, que al menos creo que la mayor probabilidad es que me toquen dos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Puede ser dos, pueden ser dos. Bueno, ahí llegó Roberto ahí para la mala suerte. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién es? ¡Oh! ¡No puede ser un dupe! ¡Un dupe! ¡Cabrones! Un dupe de Radunga. Bueno, yo lo voy a utilizar, como dije, de defensa porque ya MCDs ya tengo. Vamos por el siguiente. Vamos a ver si hay suerte o no lo hay. No lo hay, no hay suerte. No me ha tratado tan bien como en el banner de alemanes. Ahí tenemos ticket de ruleta. El regalo. El regalo significaría, exacto, que ya estamos en el quinto multi. Así que bueno, vamos al último. Espero de verdad que sea Ribaul. Por favor. Un nuevo SSR garantizado. Ribaul, por favor. Ribaul, 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 Ribaul. Necesito esa Team Skill roja. Vamos. Si no me iba bien con los otros. Vamos, vamos, vamos. Convierte. ¿En serio no me va a convertir? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Sí! ¡Vamos, Ribaul! Bien, 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 Ribaul. Ahí tenemos una Schneider. Bien, con paso flameante para aumentar el que ya tengo. Soda. Y bueno, ya está completo. Pero tenemos a Ribaul, gente. Tenemos a Ribaul. Quería también, obviamente, a Natureza. Porque necesito delantero. Pero bueno, ya tenemos a Ribaul. Y a Schneider arriba. H enemigo. Voy a tener que... Aquí sí voy a tener que comprarle el tiro. Porque no viene con tiro, obviamente. No viene con tiro. Bueno, saqué a 2 de 5. Obviamente me hubiera encantado tener a Natureza y a Ribaul. Pero bueno, pues me llevo a Radunga y a Ribaul. Ya estoy ya en el, obviamente en el sexto step. Ya no voy a lanzar más. Ahora, lo que sí. Muchos. Sobre todo un amigo en el Discord. Me mencionó que necesitaría sí o sí a los japoneses. La cosa es aquí es que ya tendría toda la defensa europea, perdón, ya extranjera. Y aquí no hay mediocampista ofensivo tampoco. Entonces es como que no lo sé. Aún hay varios días para pensarlo, tengo varios días para pensar.
Quedan 13 días del banner brasileño. Bueno, yo ya le lancé al del Japo. ¿Cuántos días le queda al del Japo? Vamos a ver aquí. A ver, 13 días del brasileño, que obviamente ya no me interesa. 10 días de Pascal, 3 días para el Golden. 8 días, aún quedan 8 días para que lo piense en el de Japo. Por favor, dígame sus impresiones. ¿De verdad es necesario que le lance, yo siendo no Japo, que le lance a este banner? ¿O esperar otros? También se viene el Dream Collection. A fin de mes tenemos el quizás Super Dream Fest o solamente Dream Fest. No lo sé. Esto de aquí ya tengo 20. Dice aquí tirar 4 veces por 4. Vamos a ver qué toca acá. Capaz toca algún SSR interesante. No sé cuáles te pueden tocar aquí. Ni siquiera sé si es que te aseguran un... Bueno, supongo que te tocó vacío. ¿O no? A ver. Cualquier SSR será bienvenido. Bueno, al parecer me engañaron. Pues sí, pensé que iba a haber un SSR, pero bueno, me equivoqué. ¿Cuántos tickets son necesarios aquí para tener? Cada uno cuesta 5 y encima son SSR, o sea, es una estafa. Bueno, vamos a ver cómo queda el equipo. A quienes voy a tener que maxear. Ahí está. Obviamente hay que poner, obviamente hay que colocar aquí a es. Vamos a sacar a este. Hay que colocar a Ribaul. Pero en este caso creo que sería a ver. Supercohesión. Este de aquí vamos a cambiarlo y vamos a poner el de Ribaul. Ahí está. Ya veo 9. A ver, necesito poner a este. Bueno, tiene pared. Bueno, en este caso creo que lo colocaría así. Bien. Después tenemos aquí a Radunga, que es lateral también. Sería cuestión de colocarlo aquí. Bien. Tendría así el equipo. Después, ¿qué me piden las latentes? Me dice que hay 3 jugadores japoneses azules. Obviamente eso no lo puedo cumplir. Si hay 5 o más jugadores no japoneses azules, tampoco puedo cumplir eso. Y el otro me dice que hay exactamente 5 jugadores no japoneses verdes. No japos verdes. Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Tampoco cumplo eso. Tendría que ver las latentes de estos dos. Ahorita no lo puedo hacer porque no los tengo. A ver qué pide aquí. Santana, Natureza y Ribaul. Me faltaría un Santana. No tengo ningún Santana. Tendré que esperar a eso. Ahora, tengo 1, 2, 3. Podría poner aquí un cuarto verde, pero no lo sé. Ese tiene para pasar. Tiene buen disparo. No sé, gente, si convendría colocar a este así. No sé si así vendría mejor. No lo sé. Por favor, ayúdenme con eso. Por el momento lo voy a tener así. Por el momento. Porque como no tengo el tiro de Ribaul, voy a tener que comprar. Ahora la pared tampoco la puedo hacer porque no tengo a Santana. Voy a tener que buscar un Santana. Pero así voy teniendo el equipo, ¿no? Tengo aquí a Cards por el bloqueo y también a Brolin. Por los laterales tengo a Gentile. No sé si Gentile también podría valer más que tener a Brolin aquí de central. A este sí lo va a tener de lateral. Tengo a Tigerbrand y a Michael aquí. Natureza, que no sé qué ponerle. No sé si valdría la pena seguir subiéndolo. Obviamente Ribaul. Una pena que me haya tocado doble de Radunga. Aquí pudo haber sido... Natureza. Pero bueno. Y Hyuga. Después creo yo.
creo yo que han agregado por aquí. Evento, sí, han agregado acá ya el evento. Vamos a verlo. Por aquí nada. Y aquí está este de aquí, que va a terminar el 20 de julio. Bueno, tiene hasta extremo. Vamos a ver los detalles. Ajá, medalla gigante. Canjea los por fabulosos objetos. Artículos disponibles para el canje. A ver, es verdad, tenemos a un Leo y a un Pepe. Ah, ¿puedo? Entonces sí podría cumplirlo, no lo sé. Aquí tenemos otro verde y tenemos a un azul. De los dos son delanteros y MCA. Podría ser que también cambie a este, que cambie al mediocampista o un delantero con estos de aquí. Bien, hay ticket SSR, hay balones negros. A ver, jugadores con efecto especial. Vamos a ver cuántos tengo de los efectos especiales. Bien, tengo a Müller, tengo a Cards, tengo a Tiger Brand, tengo... Bueno, voy a tener a Leo. Voy a tener a Pepe también. Tengo a Rivaul y tengo a Radunga. No tengo ni a Roberto ni a Mario. Bien, bien, bien. Como les digo, me fue mejor porque conseguí tres en los alemanes, que fueron Müller, Kars y Tiger Brand. Y lastimosamente en la de los brasileños solamente saqué a Radunga y a Rivaul. El otro Radunga, bueno, me duele de que no haya sido pues este Natureza, Alberto o Salinas. Ya tengo allí un dupe, no sé qué hacer con ese dupe, supongo que lo tendré un tiempo allí, no lo sé. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más? Vamos a ver que cargue esta cosa. Ahí está. Nuevos artículos. Que supongo que es este de aquí. ¿O no? No, esto es de pago. Aquí está. Ven, por ejemplo, ¿ves? Aquí está el disparo de Rivaul. Tiro de halcón, ¿no? Así que un rival en el camino. Tiene 255 de momentum. ¿No es muy bajo? No lo sé. Díganme, ¿valdría la pena comprárselo o no? Después, ¿esto para quién es? Esto es para... Es para Radunga. Ajá, tiene un... Mira, la intercepción. Y tiene el regate S también, ¿no? Así es, el regate S. No sé si me valdría la pena comprárselo. Por favor, allí ayúdenme con eso. Después acá hay otras técnicas para mis jugadores. ¿Cuáles serían las mejores? ¿Valdría la pena gastar aquí? Este de Tsubasa, Cruyff. Después quedas por acá. Acá quedan tres días. Bueno, ya que canjeé todo lo que podía. Y a ver, aquí tenemos billetes SR. Tenemos obviamente para comprar estos de aquí. ¿Qué más aquí? ¿Puedo comprar regate potente para Margus? No tengo. Ah, bien, pase fuerte para Schneider. Ese le va a venir bien a mi Schneider Dreamfest. Pase aéreo con efecto también para el naturaleza verde que tengo. Bueno, los regates para Pepe y para Leo. Después, ¿qué más acá? Ah, balones. Perfecto, balones para Schneider. Se lo pondría al Dreamfest, supongo. Balones para, a ver, para Tiger Brand. Genial. Para Cards. Están todos los alemanes, ¿no? Así, para el Müller. Para Rivaul, que me viene bien. Para Natu también aquí. Para Radunga, claro, todos los brasileños. Bueno, está Senaldo también, está aquí. Giorgi, Casagrande. ¿Qué más hay por aquí? Más balones para ellos también. ¿Y jugadores qué hay? Bueno, están Pepe y Leo. ¿Esto de aquí qué es? Ah, ya, estos de aquí no sé. No sé qué canjear. Ayúdenme por favor aquí, no sé qué canjear. Así que bueno, gente, ahora tengo que maxear a mis dos brasileños para después irme al evento. Ya voy a dedicarme a full el evento. Así es como queda el equipo. Supongo que aquí ya tendría que pensar cuáles voy a utilizar. Porque por ejemplo, ahorita tengo 1, 2, 3 verdes. Puedo colocar hasta un cuarto. Pero ya el quinto no sé qué ver allí. Y bueno,
Eso sería todo. Si tienen algún tip, por favor, ayúdenme. Ayúdenme a hacer el equipo. Únanse al Discord para poder compartir los equipos y opiniones sobre los nuevos jugadores que están saliendo. Y sin más, gente, espero que el video les haya gustado. Espero que tengan muchísima, muchísima suerte. Que saquen al menos 3 o 4 brasileños si es que le lanzan. Así que, sin más, me despido y hasta la próxima.